Hola, muy buenas. Una vez más, vengo a presentaros un juego revelado perteneciente al tercer concurso Magic Trick. En este caso, de la mano de nuestro suscriptor Salvador Lara. Os lo voy a realizar con una nueva baraja. Como podéis observar, esto es una Bicycle de dorso marrón. Es una de las barajas nuevas que han salido ahora. No las tenemos en Magic Trick, pero todo se andará. Bueno, al tema. Para realizar este juego, mostrarás a tu público una baraja supuestamente mezclada. Si observas las cartas, verás que no tienen ningún orden determinado, pero sí tienen un orden cíclico. Es decir, esto es un juego matemático, deberás tener la baraja preparada de antemano y a continuación te explico cuál es el orden que debe llevar. Teniendo en cuenta que da igual los palos que utilices, el orden va a ser el siguiente. Las 13 primeras cartas van a llevar este orden. Partiendo de dorso hacia bottom, de top hacia bottom, será J8, 5, 2, dama, 9, 6, 3, rey, 10, 7, 4, as. Es una secuencia de 13 cartas. Y las siguientes 13 serán exactamente iguales. Ya digo que da igual los palos o colores que utilices, la cuestión es que lleven este orden en una secuencia repetida de 4 veces. Evidentemente, 13 cartas cada vez, un total de 52, que son los naipes que tiene la baraja, extrayendo los comodines. Una vez realizado este orden, tú puedes mostrar a tu público la baraja libremente, porque por más que extiendas si ellos se fijen, no van a poder comprobar que existe una secuencia perfecta de 13 naipes en orden cíclico. Bien, pues así lo harás, y si lo deseas, cuando extraigas la baraja le pides a un espectador que corte. Tú le dices: ya tengo la baraja mezclada, pero para que, por si piensas que yo he visto la primera y la última y puede ser determinante, corta. Le pides a otro espectador que haga lo propio y que corte. Realizados estos cortes, vas a necesitar 4 personas. Cada una de ellas va a llevar un montón. Así que tú procedes a lanzar cartas de una a una en 4 montones, hasta que acabes la baraja por completo, en un perfecto orden, sin alterarlo, sin variarlo, sin confundirte. Y para ello, pues como trae su tiempo hacerlo, les puedes ir explicando lo que ellos van a tener que hacer durante el proceso del juego. Y es que cada uno de ellos va a sostener un montón para extraer una carta de total de forma totalmente aleatoria. He olvidado comentarte, pero que es parte del juego y debe ir al principio. Yo ya tiraba para adelante sin proceder con la más importante de todas las partes del juego. Es que debes tener en un papelito escrito 4 predicciones que van a ser las que van a extraer los espectadores. En adelante te digo cuál es el valor que será el que aparecerá en los naipes, que en la disposición en la que están siempre van a ser las mismas, y en los 4 montones la misma carta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos centramos en la realización y ejecución del juego, y al final del vídeo os digo cuál es la carta que la veréis aparecer. Bueno, pues le dices a cada uno de los espectadores que coja su montón, que corte tantas veces como quiera, para que, si se diera la circunstancia, no coincida, o sí, eso dependerá de la casualidad, la carta que hay en lo alto. Una vez cortado las veces que han querido, 1, 2, 3, 4, las que consideren oportunas, los 4 montones, cada uno de los espectadores, yo recomiendo hacerlo uno por uno para que no haya ninguna clase de problema o error. Le indicas al primer espectador que voltee la primera carta, que la observe, que memorice el número, que la lleve a la parte inferior y que cuente el número aparecido, y la carta final la deposite sobre el tapete. Apareció un 5, así que la hará. 1, 2, 3, 4 y 5. La carta que a él le salió después de haber cortado una baraja supuestamente mezclada.
supuestamente lo decimos nosotros, él no tendrá esa suposición, para él será totalmente mezcla. El segundo espectador tiene un 4. Retira la carta poniéndola debajo y cuenta 1, 2, 3 y 4. Perdón, la cuarta me la llevaba para el fondo. La cuarta la dejamos encima de la mesa. El tercer espectador hará lo propio, J. La J tiene un valor de 11. Recordemos, J 11, Dama 12, Rey 13. Esos son los valores, excepto que se diga lo contrario en la realización de los juegos. ¿De acuerdo? Así que haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la que hace 11 sobre la mesa. Y el cuarto y último tiene un 9. Se da la circunstancia que ninguno ha repetido el número. Podría repetirse, pero no ocurre nada. La pasamos abajo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A partir de aquí, puedes recoger el resto de los naipes y proceder a depositar sobre la mesa el papelito sobre o lo que creas conveniente, donde tendrás anotadas tus 4 predicciones. Le indicarás a tus espectadores que tienes 4 predicciones. Así que, uno por uno, que vayan levantando las cartas y comprobando que todos y cada uno de ellos extrajo de su montón los reyes. 4 reyes encontrados en una predicción en el mismo papel. El autor, Salvador Lara, nos recomienda que la aparición de la predicción, para hacerla más sorprendente todavía, en dicho papel anotemos la predicción con zumo de limón, para poderla así hacer salir con un encendedor, mechero, una llama, una vela, lo que sea. Sabéis que el limón, cuando recibe calor en un papel, después de haber sido impregnado, resurgirá de la nada, por decirlo de alguna forma. Otro método sería utilizando un bolígrafo Pilot Friction y sería totalmente al revés. En un papel tendrías anotados todos los naipes que contienen la baraja y al pasarlo por una llama incandescente o una fuente de calor, dejando escrito en bolígrafo normal los 4 valores encontrados y los demás con el Pilot Friction. Todos desaparecerían excepto los 4 reyes. Cualquier método que utilices es bueno. Es la parte que yo he considerado oportuno dejar a libre elección del ejecutante. Y la parte importante era obviamente la de realización del efecto. Efecto, vídeo que podéis votar si lo deseáis, si os gusta, si os apetece. Dedo arriba, ya que es, como ya he comentado al inicio del vídeo, participante en el tercer concurso Magic Trick. Durante los 7 próximos días contaremos sus votos. Al final haremos recuento para saber cuál es el mejor. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.